días, yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón que dice subscribe y después de apretar el botón tienen que apretar a la campanita, porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones y así no vas a perder ningún otro video de mí. Al principio del año yo subí un video y expliqué que quería incluir a ustedes un poco más en este canal y en mis videos, así que voy a empezar con un Q&A o curly Q&A o un video sobre preguntas y respuestas. O sea, yo voy a contestar las preguntas que ustedes tienen. Algunas de ustedes me han dejado preguntas sobre mi Instagram y Facebook y lo voy a contestar hoy. So, a empezar. La primera pregunta viene de Vanessa y ella pregunta: How do you prevent your ends from getting dry? O sea, ¿qué es lo que yo hago para prevenir las puntas secas? Básicamente, como lo digo en casi todos mis videos, es muy, muy, muy importante de que tu cabello se queda y que se mantenga hidratado, y eso lo puedes hacer con un acondicionador profundo, un tratamiento de acondicionador profundo. Yo lo hago cada vez que me lavo el cabello ahora, pero antes yo lo usaba cada semana. Pero si ya estás haciendo tus acondicionadores profundos, si ya estás haciendo tus tratamientos de proteínas, si ya estás manteniendo tu cabello lo más saludable que puedas, a lo mejor ya es tiempo de hacerte un trim o un corte, y así te puedes alejarte de las puntas dañadas, de los split ends, de las puntas que están súper secas, porque a veces esa es la cosa, que tienes un montón de split ends y lo tienes que cortar. M. Camel 28 y ella dice: Hola, el día 2 y demás, ¿cómo activarte los rizos y qué shampoo detox o cleanser recomiendas? Para mí esto es cabello de tercer día y aunque tengo un poco de frizz aquí encima, a mí me encanta cómo me quedó el cabello usando los productos que yo he usado desde el primer día. Para mí eso es lo más importante para mantener el cabello arreglado por varios días. Para mantener el cabello de segundo y tercer y cuarto día, para mí funciona más en usar una crema para definir a los rizos. Y voy a explicar de esos productos en un momento. Pero lo que yo hago es duermo con mi cabello en una piña, o sea, en una cola aquí encima de mi cabeza. Y también duermo en una funda de almohada de satén. Y así en la mañana quito la piña y I shake my hair lo más que puedo. Y después lo que yo hago es echar un poquito de agua aquí encima donde queda el frizz y después echo un poco de este producto. Esto es el Kenra Curl Defining Cream. No es mucho que yo aplico, solo es un pump o solo un poquitito de esta crema, y lo hago así y lo aplico así en estos movimientos en mi cabello y lo dejo como nada. Pero a veces no me queda el cabello bien usando otros productos, o sea, productos que son un poco más light. A mí no me gusta cómo me queda el cabello de segundo a tercer día y me tengo que mojar todo el cabello de nuevo y aplicar todos los productos de nuevo. Pero usando productos que son un poco más cremosos o un poco más curl defining, así puedo estirar las días un poco más. Y el shampoo detox que me encanta es este de Neutrogena. Es el Neutrogena Shampoo Anti-Residue Formula. Tengo un blog post sobre este shampoo en mi blog. Voy a dejar el enlace allá abajo en la caja de descripción. Y también me encanta este shampoo de Shea Moisture, que es el Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Shampoo. Es uno de los shampoos que me encanta de todos los shampoos que hay ahorita en las tiendas. Así que a esos dos productos les recomiendo. Masigons me pregunta: quisiera saber por qué a mi pelo no le gusta el aceite de coco. Antes lo usaba y le iba bien. Ahora se queda con el mismo frizz y se siente áspero. Bueno, Masi, a mí no me gusta usar el aceite de coco tanto en mi cabello. Yo solo lo uso para los tratamientos de pre-poo, o sea, antes de lavar mi cabello. O también me ayuda a desenredar a los nudos antes de lavar a mi cabello. Pero en usar el aceite de coco para estilar a mi cabello o para sellar a los cutículos o al final de aplicar todos mis productos, no me gusta usar el aceite de coco. A mí me encanta usar el aceite de jojoba o el aceite de argan, which is argan oil, no sé si así se llama en español. Pero yo he escuchado de algunas otras chicas rizadas, especialmente aquí en YouTube, que básicamente dijeron la misma cosa que a mí me estás diciendo. Así que les voy a dejar el enlace allá abajo en la caja de descripción. No siento que estoy en el espacio de explicar sobre ese tema porque no uso el aceite de coco mucho en mi cabello. So,
Si quieren saber un poco más sobre ese tema, entonces pueden ir a los videos de ellos y ya. Yeah. GenaRich22 me pregunta cuáles productos estoy usando en el momento. Me lo preguntó en inglés, pero se les voy a decir en español. Para lavar mi cabello, estoy usando el Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strength and Grow and Restore Shampoo, el Shea Moisture Raw Shea Butter Restorative Conditioner y el Shea Moisture Shea Moisture Raw Shea Butter Deep Treatment Mask, que es el acondicionador profundo. Este video no está patrocinado por Shea Moisture para nada. Yo, en serio, estoy usando todos estos productos. Hasta lo ven que tengo mi pelo en esta cosa. Para arreglar mi cabello estoy usando el Diva Curl Styling Cream y este producto lo estoy usando como un acondicionador sin enjuague, o sea, como el primer producto que pongo en mi cabello. Y luego voy con el Shea Moisture Coconut and Hibiscus Curl Enhancing Smoothie para ayudar a definir a mis rizos. Y estos son mis resultados después de 3 días. Yo usé esta combinación hace un año y hice un video sobre estos productos usando estos productos juntos. Y voy a dejar el enlace de este video en la caja de descripción abajo. Y yo he estado usando varios productos en mi cabello, pero el otro día encontré a ese video y dije, wow, me encanta cómo me quedó el cabello, ¿por qué dejé de usar esos productos juntos? Y lo volví a usar y me encantan los resultados, así que voy a continuar de usar estos productos hasta que se me acaben. 2210, Día Dilancita me pregunta, ¿cómo puedo hacer a que mi cabello crezca rápido? Básicamente lo que puedes hacer es tomar algunas vitaminas de biotina. También lo que yo he estado haciendo es hacer masaje en mi cuero cabelludo, especialmente haciendo masaje con el Jamaican Black Castor Oil. Hasta se me olvidó cómo decirlo en español. Yo hago el masaje con ese aceite en mi cabello casi todas las noches. También de beber bastante agua, de comer una dieta saludable, cortar todo el cabello que está dañado, porque así puedes empezar con el cabello saludable de nuevo. Y esas son varias cosas que puedes hacer poco a poco para que tu cabello te pueda crecer un poco más rápido. Esas han sido todas las preguntas para este video, pero voy a tener el part 2 para la siguiente semana, así que por favor manténganse sintonizadas. Y no se lo olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español, ya que este canal es bilingüe. Y déjame un dedito arriba si les gustaron este video. Déjame un comentario abajo si tienen más preguntas sobre el cabello rizado y así lo puedo contestar para el próximo video. Y eso es todo. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.